Ayer, ante estas afirmaciones, intentamos conversar con el intendente Ricardo Mochi. No estaba en la ciudad en ese momento, estaba en el Gran Buenos Aires, pero hoy, aprovechando su presencia en Bahía Blanca junto al gobernador Daniel Scioli, le preguntamos justamente por este conflicto y esto era lo que respondía. Es una empresa privada de un empresario de apellido Videla que tenía trabajando 45 mujeres, algunas para BDA, para Vulcabras de Coronel Suárez, para la fábrica y otras para particulares. Pasó que el último mes y el aguinaldo no le pagaron, bueno, las mujeres tomaron el emprendimiento totalmente ajeno al municipio, nosotros no tenemos nada que ver, así que yo me fui hasta allá, hasta Santa María, hasta la Colonia Tercera, le dije a las operarias que sin trabajo no se iban a quedar, nosotros las reubicábamos en distintos emprendimientos. Lo que pasa es que está todo motorizado políticamente porque son los... A ver, el candidato de Sergio Massa es Fabián González, está generando este conflicto junto con la delegada de Uticra, que es candidata en tercer lugar también de Sergio Massa en Suárez. Entonces son los que movilizaron un conflicto para tener protagonismo. Que dijeron que se había politizado desde el municipio. Y no, del municipio hicimos lo que corresponde a cualquier intendente, es decir, no nos pertenece meternos en ese conflicto porque es entre empresarios y trabajadores, una empresa privada. ¿Es conocido Videla en relación con... ¿Usted tiene alguna relación con Videla? No, es un empresario que ya ha quebrado dos o tres veces, o sea que la gente que va a trabajar ahí ya sabe a dónde va a trabajar. Pensé que no es la forma de hacer política. La forma de hacer política es por debajo de cualquier cosa tiene que estar primero la persona y por encima, digo, de todo esto. Entonces yo creo que lo que hicieron fue tener protagonismo, es decir, bueno, fueron a hacer lío a la municipalidad con pancartas, se reunieron con los concejales y ya está, ya fue. Es decir, acá lo que nosotros tenemos que preservar es la fuente de trabajo. La fuente de trabajo está asegurada. Nosotros, amparado Santa María, que es de ahí de la Colonia Tercera, tomó alrededor de 20 personas. Otro tanto van a tomar los otros emprendimientos. Tenemos 11 emprendimientos productivos, más la fábrica que tiene 3.000 empleados. Así que yo creo que está todo solucionado. Yo esto lo hablé incluso con las autoridades de la provincia, la Nación, y les aclaré que está todo solucionado, no hay ningún problema.